Hola, ¿cómo están? Otro video más con Juan Martínez de Traveler. Hoy me encuentro aquí en el centro de Atlanta, capital de Georgia, aquí en Estados Unidos. Vamos a hacer el recorrido por todo el centro de Atlanta. Vamos a conocer las partes más turísticas de este centro de Atlanta. Vamos a conocer los sitios más renombrados de aquí de la ciudad de Atlanta. Lo que es CNN, Aquarium, lo que es Coca-Cola, Martin Luther King, y lo que encontremos en el recorrido. Entonces estén pendientes y vean el video completo. Juan Martínez de Traveler. Vamos a hacer el recorrido por todo el centro de Atlanta. Vamos a conocer Atlanta. Voy caminando por el estadio de Atlanta, el estadio Mercedes-Benz. Es un estadio muy reconocido aquí en Estados Unidos y más aquí en Atlanta. Aquí es donde juegan las grandes ligas, donde juega el equipo de Atlanta. El Mercedes-Benz Stadium es un estadio multideportivo ubicado aquí en la ciudad de Atlanta, del estado estadounidense de Georgia, donde juegan como local los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta Unis FC de la MLS. Este estadio también albergó el Pittsburgh Bowl de la división NCAA y el Super Bowl League. El estadio está ubicado al lado donde quedaba anteriormente el Georgia Dome, antiguo estadio de los Falcons. El estadio cuenta con un techo retráctil con el logo de Mercedes-Benz, tiene forma de molinillo y se compone de 8 piezas triangulares translúcidas que se deslizan en línea recta. Tiene una superficie en césped, una capacidad para 71.000 espectadores y un costo de $1.400 millones. Aquí tienen a mi respaldo el estadio Mercedes-Benz, donde juega el equipo Bulldog Georgia. Aquí juega ese equipo, en todo este estadio. Esto es un lujo de estadio, es una maravilla. Es muy bonito este estadio. Este estadio es reconocido aquí en Estados Unidos y más aquí en Georgia. Estadio Mercedes-Benz, aquí vemos el águila. Este es el águila del estadio, el símbolo de este estadio, pero esto mantiene cerrado, no hay acceso. Para uno poder entrar allá y tomar la fotografía es cuando uno entra y paga el boleto, el ticket, para poder entrar a ver algún evento, sea un evento artístico o futbolístico o algún deporte. Entonces, si hay acceso, para uno poder entrar allá. Atlanta es la capital y ciudad más extensa y poblada del estado de Georgia y la 33ª aquí en los Estados Unidos en cantidad de habitantes. Vamos pasando por un evento aquí en la entrada de Estadio Mercedes-Benz. Tienen un evento acá con los empleados del estadio. Voy caminando por el downtown de Atlanta, o sea, por el centro, la calle principal, donde está en todo el contorno lo más turístico de esta ciudad. Aquí tenemos los parqueaderos de CNN Internacional, CNN. Todos los parqueaderos. Y vamos a llegar donde es CNN como tal, donde está la cadena esa de CNN, las oficinas, donde transmiten a nivel mundial emisoras en español. Edificio de CNN. A mi respaldo vemos el logo de CNN Internacional en español, ubicado aquí en el centro de Atlanta. Atlanta es la novena área metropolitana con mayor población del país, con aproximadamente 5,5 millones de habitantes, como es la mayor parte del Cinturón del Sol. La región de Atlanta experimentó un importante crecimiento en los años 2000, ya que añadió más de 1 millón de habitantes entre los años 2000 y 2008. Este fue el mayor crecimiento de cualquier área estadounidense, por detrás del Dallas, al norte de Texas. Con un ingreso bruto de $270 millones,
La economía de Atlanta está clasificada en el puesto número 15 entre las ciudades del mundo y es el sexto puesto aquí en los Estados Unidos. Atlanta tiene una superficie de 343 kilómetros cuadrados y una altitud de 320 metros sobre el nivel del mar. Internamente, para este año 2021, tiene un aproximado de 526.028 habitantes. Considerada como una ciudad de negocios y transportes, Atlanta es la sede mundial de Coca-Cola Company, AT&T Mobile, Delta Airlines y la CNN. Además, la ciudad tiene la tercera mayor concentración de las empresas Fortuna 500 y más del 75% de las compañías de Fortuna 1000 tienen sede en esta área metropolitana. Elevándose casi 20 pisos sobre el Centennial Park, la Noria Skyview cuenta con 42 góndolas privadas con control de clima que brindan a los huéspedes impresionantes vistas panorámicas del centro de Atlanta y el área metropolitana circundante. Aquí vemos el tranvía de aquí de Atlanta. Este es el tranvía. Este es el transporte de aquí de Atlanta. Todo el transporte de aquí de Atlanta depende de la empresa Marta. Esa es la que dirige y lidera todo el transporte urbano aquí en esta ciudad. Atlanta es también la sede del condado de Fulton y la quinta ubicación de la sede del gobierno del estado de Georgia. Una pequeña parte de los límites de la ciudad de Atlanta limitan con el condado de DeKalb. Esta ciudad ha sido sede de eventos muy importantes en los que se destacan al servir de sede al concurso internacional de belleza conocido como Miss Universo en diciembre del 2019. Aquí la ciudad de Atlanta tiene un clima húmedo subtropical, según la clasificación de Köppen, con las estaciones más o menos definidas, aunque el invierno tiene una duración menor, con veranos calurosos y húmedos e inviernos suaves. Estoy sobre el downtown Atlanta. Estoy en todo el pleno centro, corazón de Atlanta. Esta es la avenida principal, la que nos lleva a CNN, Olympic Park y Acuario. Esta es la avenida principal, el downtown, donde vemos la torre, el edificio, uno de los edificios más altos que hay aquí en Atlanta. Vemos aquí a Westin Petrie Plaza, es el cuarto edificio más alto de aquí en la ciudad de Atlanta. Las temperaturas medias máximas de julio son 32 grados centígrados y las mínimas 22 grados centígrados. A pesar de estar en la misma altitud que Bagdad, en las temperaturas del clima puede ser comparado al de Florencia, Italia, aunque esté cerca del Mediterráneo, considerablemente más seco. No son frecuentes las temperaturas superiores a 38 grados centígrados. La máxima temperatura registrada en la ciudad fue a 41 grados centígrados en el mes de julio de 1980. Este punto es uno de los puntos más famosos de aquí de Atlanta, el Hot Rod Café. Este puntico aquí es bueno, si vienen a Atlanta, vengan y arrimen por este lado, por el downtown, y arrimen por todo este QTH, por todo este sitio. Y esto es muy bonito, este centro es hermoso. El centro del Bar Hall Roll Café. Aquí dentro de este sitio. Es muy bonito, ¿verdad? Aquí viene usted y toma café, venden licores. Pues aquí encuentra hasta una boutique dentro del bar, del café, encuentra hasta una boutique. Y esto es como un centro artístico al mismo tiempo, de rock. Este es el rock del corazón aquí de la ciudad de Atlanta, centro, downtown. Como el resto del sureste de los Estados Unidos, Atlanta recibe abundantes niveles de precipitación, que son relativamente distribuidos durante todo el año. La media de precipitaciones es de 1.275 milímetros al año. Suelen darse 36 días de heladas aquí en Atlanta,
mientras que la media nevada es de 5 centímetros. La tormenta más importante dejó 25 centímetros de precipitaciones el 23 de enero de 1940. Aquí en el centro de Atlanta la mayoría de los edificios son cilíndricos. A lo que llevo caminando he encontrado tres edificios al estilo cilíndrico en espejos, muy lujosos. La mayoría de los recorridos turísticos de los visitantes comienzan aquí en el centro de Atlanta, en el Centennial Olympic Park, el epicentro de la vida de esta zona. Desde sus llamativas atracciones, tales como el Acuario de Georgia, el Mundo de la Coca-Cola, el Centro de Noticias CNN y el Centro de Derechos Civiles y Humanos, hasta los variados eventos deportivos durante todo el año en el Georgia Dome y Phillies Arenas, siempre hay algo que hacer aquí en el centro de Atlanta. Aquí en mayoría de partes encuentra uno la bandera de los Estados Unidos y la bandera de la comunidad LGTB, la comunidad gay. Varios de los grandes eventos y diversión para toda la familia se encuentran en el llamado Convention Entertainment District Neighborhood for Life. Poplar ofrece actuaciones de renombre mundial en el escenario y Castleberry Hill, una mezcla perfecta entre arte eléctrico y el espíritu de la ciudad. Aunque la población de la ciudad de Atlanta ha descendido desde la década de 1970, la de su área metropolitana ha crecido de forma exponencial entre los años 1980 y 1990. En el área metropolitana de la ciudad también se localizan numerosas escuelas y universidades, como la Universidad Emory, una universidad privada de investigación que ha sido incluida entre las 20 mejores escuelas de los Estados Unidos por US News World Report. La Universidad Oglethorpe, una pequeña escuela de artes liberales nombrada en honor al fundador de Georgia, con una facultad posicionada entre las 15 mejores de la nación por revisión de Princeton. Atlanta cuenta con más de 30 instituciones de educación superior, incluyendo el Instituto de Tecnología de Georgia, una universidad especializada en la enseñanza de la ingeniería que ha estado colocada entre las 10 mejores universidades públicas de los Estados Unidos desde 1999 por US News World Report y Georgia State University. En la ciudad también se ubica el Centro Universitario de Atlanta, el mayor consorcio de escuelas y universidades históricamente negras. Son instituciones de educación superior nacidas en los años 60 para atender a la comunidad negra. Entre los miembros se incluye la Universidad Clara Atlanta, el Morehouse College, el Spelman College y el Centro Teológico Interdenominacional. Esta ciudad de Atlanta es uno de los 10 principales mercados de ventas minoristas del país y el paraíso del comprador en el sureste, desde centros comerciales a centros de almacenes de fábrica, pasando por tiendas de barrio y galerías de arte reconocidas internacionalmente. Aquí en Atlanta, por donde uno camina, encuentra el reguero de patinetas, vea. He encontrado la cantidad de patinetas regadas por todos lados. Como que no hay una organización del cuestión de las patinetas aquí. Por todos lados tiradas, ya está. Fuera del andén. Estoy en el parque Centennial Olympic Park. Aquí en el centro de Atlanta. Aquí se realizaron los Juegos Olímpicos en 1996. Todo está en el Parque Centenario, de aquí de la ciudad de Atlanta. Es un parque público de 85.000 metros cuadrados, ubicado aquí en el centro de la ciudad estadounidense de Atlanta, operado por Georgia World Congress Center Authority. Fue construido como parte de las mejoras de infraestructura para los Juegos Olímpicos de 1996. Volvimos a Centennial Park, Centennial Park, Parque Centenario, donde se realizaron los Juegos Olímpicos 1996. La sede de ese
de esos eventos fueron aquí en Atlanta, aquí en este, en esta ciudad, y a raíz de eso dejaron esos logos olímpicos en la entrada de este parque, y este parque le colocaron Centennial Olympic Park, Parque Centenario. Este parque también alberga varios conciertos y festivales a lo largo del año. Ubicado en el corazón del distrito de convenciones y entretenimiento del downtown de Atlanta. A esparcimiento, a tratar de respirar un poco de aire puro, parejas de enamorados, a relajarse, porque este parque es muy bonito. Aquí usted en este parque divisa toda la estructura de los edificios aquí en Atlanta. Y aquí usted se para y la fotografía le sale perfecta, porque coge todos los edificios. Y en este contorno encuentra usted Aquarium, el segundo acuario más grande del mundo. Encuentra el mundo Coca-Cola, donde se inició la producción y donde salió la fórmula de la Coca-Cola a nivel mundial. Esta es la sede donde está CNN Internacional, la cadena de noticias en español, donde está el estadio, uno de los estadios más lujosos de aquí de Estados Unidos, que es el Mercedes-Benz, y muchas cosas que encuentra uno aquí en el contorno. Entonces ese es el punto de referencia. Aquí usted se para y pone el GPS o el Waze y se ubica a dónde quiere usted ir a visitar. Y muchos museos. Hay aquí sitios donde es totalmente gratis, como hay otros que hay que pagar. Museos que hay que pagar. Eso si usted aquí en el contorno de todo esto, no va a encontrar un solo parqueadero gratis. Todo hay que pagar. Aquí no hay forma de dejar vehículo en ningún lado que no haya que pagar. Entonces hay que pagar el parqueadero, porque si queda mal estacionado, mal acomodado, le colocan la multa o se le lleva el vehículo, la grúa, la policía. Esa rueda que vemos allá, esa rueda funciona desde las 7 de la mañana, está funcionando hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche para esa rueda. Eso ahí es turístico. Usted paga ahí y monta y divisa mucha parte de Atlanta, mucha parte del downtown, del centro. Este parque está abierto todo el año, de lunes a domingo, de 7 a.m. a 11 p.m. Incluye festivos, a menos que esté reservado para un evento privado. Está ubicado sobre la calle Marietta, calle Baker y calle Centennial Olympic Park Drive. Este parque cuenta con senderos peatonales y amplias zonas verdes. Además cuenta con las siguientes atracciones: Portal de los Sueños, escultura en homenaje a Pierre Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos Modernos. Planeta Andrógino, creada por el escultor español Henri Pladevall, es una escultura que representa la continuidad de los Juegos Olímpicos y el espíritu de unidad internacional. Parque Centenario, en todo el centro de Atlanta. El terreno de este parque era una zona olvidada de la ciudad hasta que el comité organizador de los Juegos Olímpicos de 1996, en cabeza de su presidente Billy Payne, decidió revitalizar el sector, convirtiéndolo en un lugar de reunión para disfrute de residentes y visitantes durante y después de los Juegos Olímpicos. La historia de los rascacielos comenzó aquí en la ciudad de Atlanta con la construcción del edificio equitativo en el año 1892.
considerado como el primer edificio alto de la ciudad. Atlanta atravesó un mayor boom de rascacielos desde los mediados de los 80 hasta principios de los años 90, durante el cual completaron 11 de los 30 rascacielos más altos de la ciudad de Atlanta. La ciudad alberga 16 edificios completados de al menos 150 metros de altura. El Skyline de Atlanta está clasificado segundo en el sudeste de Estados Unidos. En mayo del 2008, habían 214 edificios altos completados aquí en la ciudad de Atlanta. Esta ciudad entró en otro boom de construcción de rascacielos en el año 2004 y ha visto desde entonces la finalización de 7 edificios de más de 122 metros de altura. Estamos en la estación del transporte interno de la ciudad, transporte urbano, y aquí es movido por la empresa Marta, que es encargada del transporte urbano acá, municipal, intermunicipal, y estos son los buses, vea, con doble torque, doble transmisión, vea, para un tractomula. Estos son los buses de transporte de la gente para moverla aquí en todo este contorno. Y esto también son, aquí llegan los alimentadores del metro para uno transportarlo donde están las estaciones de metro. Entonces, esta es la estación, una de las estaciones principales, porque son muchas, donde uno coge el transporte urbano de aquí de la ciudad de Atlanta. No se le olvide darle like a los videos, me encuentran en todas las redes sociales como Juan Martínez de Travel, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, como Juan Martínez de Traveler. Este bus rojo que vemos acá, este es el bus que viene del condado de Gwinnett. Cada condado, su vehículo tiene un color diferente. Ese viene del condado de Gwinnett, y los que vienen de otros pueblos, otros municipios, otras ciudades de Estados Unidos tienen su color diferente con su logo de su empresa. Un monumento por la downtown, y estas son las partes de un avión donadas por un ingeniero, el creador del avión C-141, avión, creo que es un avión de transporte de carga. Ese fue el ingeniero que donó esto y colocó este monumento acá. Esto lo encuentran por la downtown, por la calle principal de aquí de Atlanta. Aquí vemos los carros de seguridad acá en Estados Unidos. Miren la forma de los carros como los pintan. Son los carros de seguridad de la empresa de vigilancia de acá. Bueno, lo que vemos acá, el respaldo mío, en la parte de atrás, ese es el hospital universitario de aquí de Atlanta. Es uno de los hospitales más importantes de aquí de la ciudad de Atlanta. Tiene varias de entradas y todo eso son parqueaderos del hospital.
Ese hospital creo que cubre una manzana a la redonda. Es bien grande. Aquí llegamos al Banco de América. Toda esta torre que vemos aquí, este edificio, es el Banco de América. Este edificio lo encontramos aquí en el estado de Georgia y en todo Estados Unidos. Está ubicado aquí en el downtown. Es uno de los edificios más bonitos que tiene aquí Atlanta. ¿Por qué? Por el diseño, la estructura y el color del edificio. Casi la mayoría de los edificios aquí en Atlanta son pintados. Ningún edificio lo dejan en color de obra gris. Todos los edificios, la gran mayoría de los edificios son de vidrio. Pero este edificio sí está bien pintado y bien diseñado. Y es uno de los edificios más altos que tiene Atlanta. Si vienen a caminar por el downtown, les recomiendo que se pasen por este sector donde está todo lo financiero de Atlanta. El panorama urbano de aquí en la ciudad de Atlanta está conformado por edificios de gran y mediana altura, de estilo moderno y posmoderno. El edificio más alto es el Banco de América Plaza, es el 37º edificio más alto del mundo, con 312 metros. Es también el edificio más alto de aquí de los Estados Unidos, fuera de Chicago y Nueva York. A diferencia de otras ciudades sureñas del país, como Savannah, Charleston, Wilmington y Nueva Orleans, Atlanta decidió no mantener su antigua arquitectura histórica del sur. En lugar de ello, Atlanta se vio a sí misma como una ciudad que liderase un avanzado nuevo sur y optó por estructuras modernas y expresivas. El panorama urbano de Atlanta incluye trabajos realizados por importantes empresas estadounidenses y destacados arquitectos del siglo XX como Michael Grace y Richard Mayer. Bueno, aquí estuve ubicado en lo que ven acá al frente, es el Teatro Fox de Atlanta. Es uno de los teatros más lujosos que hay aquí en Estados Unidos. Este Teatro Fox está a nivel aquí en Estados Unidos, en todo el país. Y este teatro vienen muchos artistas importantes de alto nivel. Aquí tienen restaurante, hay hotel, hay de toda exhibición de vehículos. Es una cosa grandísima que cubre aproximadamente una manzana completa. Y el diseño de este teatro es al diseño como de una mezquita árabe. Pero es una cosa espectacular. Es muy bonito y este teatro ha sido el set de grabación de muchas películas de aquí de Estados Unidos, de Hollywood. Lo han utilizado para hacer grabaciones de películas de cine. Se llama Teatro Fox de Atlanta. El Teatro Fox, a menudo comercializado como Fabulous Fox, un antiguo palacio de cine, es un lugar de arte escénicas ubicado en la 666 Peachtree Street, Atlanta, Georgia, y es la pieza central del Fox, Teatro Histórico de Atlanta. El auditorio de 4.665 asientos se desarrolló finalmente como un lujoso cine en la cadena Teatros Fox. Aquí están organizando cámaras, luces, para hacer, lo utilizan como set de grabación, porque van a iniciar el corte de la grabación de un film. Los negocios y empresas continúan siendo el eje fundamental de aquí del centro de la ciudad. La nueva torre de edificios de aquí en el centro, la 1180 Peachtree, fue inaugurada en el año 2006 con una altura de 197 metros y logró una certificación de oro al liderazgo en energía y diseño medioambiental. Estoy ubicado aquí en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. Vea, toda esta estructura es el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. Y aquí es la capital de Georgia. Esto está ubicado aquí en todo el downtown, por toda la avenida principal de la ciudad de Atlanta. Estoy sobre la avenida Piedmont. Y no, aquí en esta avenida todas las vías de peatonales están con la bandera LGTB. Aquí vemos toda la bandera LGTB. Aquí esto es una cultura.
Bueno, ahora estoy ubicado aquí en Piedmont Park. Piedmont Park. Este es uno de los parques más grandes que tiene aquí Atlanta. Está en todo el centro de Atlanta. Esto es central. Este parque es muy grande, tiene el lago, canchas. Aquí hacen conciertos. Aquí se cogen las mejores panorámicas para la fotografía, para la gente que es los turistas. Aquí se cogen los mejores ángulos en fotos. Y este lago aquí, este parque, se utiliza para efectuar, hacen muchos conciertos. La administración de Atlanta realiza los conciertos acá. Y set de grabación también de películas de cine. Piedmont Park. Se escribe Piedmont Park, pero se lee Piedmont Park. Tenemos el lo que estamos viendo acá atrás es una parte de la ciudad de Atlanta, una parte del downtown. Todas las edificaciones que vemos a esa estructura es parte de Atlanta.